Bueno, toca un trotecito. Nos hemos pesado 82 kilos y algo, madre mía. Gordos. Madre mía. Ey, viento polar. Pues hemos terminado. 8 kilometritos, unos 36 minutos. Nada menos. Pero ritmo suavecito. La verdad es que por aquí hace calor, pero por el otro lado un viento gélido que no veas. Y Carmen a tope. ¿Eh? Lo importante, buscar un sitio al sol, porque si no, nos ponemos malos. Y así hacemos un 2x1, estiramos y nos ponemos morenos. Bueno, siempre que no sea un entreno, o sea, una carrera muy, muy fuerte, yo recomiendo siempre estirar, ¿vale? Aunque sea suavecito. Así que, yo empiezo siempre por gemelos, ahí. Hacemos 15-20 segundos y cambiamos. Ahí, al otro. Ahí, 15-20 segundos. Luego subimos, hacemos cuádriceps. Ahí. 20 segunditos. Cambiamos. Opa, el otro cuádriceps. Ahí. Estiramos bien. Luego, siguiente. Isquios. Ahí. 20 segunditos. Luego pasamos a lo que sería la parte de interior. Ahí, con la espalda recta. Y cambio, ahí. 20 segundos cada uno, ¿eh? Eso es. Luego yo me gusta estirar aquí también. La parte de el interior glúteo. Ahí. Esto estira muy bien la parte de atrás del glúteo para los ciclistas sobre todo. O cuando hacéis series en subida. Luego también me gusta estirar la parte superior. Entonces, los hombros, si hemos hecho series, hemos tirado de tronco superior. El otro. Luego el tríceps. El otro tríceps. Bíceps. El otro bíceps. Ahí, que suene. Espalda. Y ahora a casa a jalar. Vámonos. Ahora dos cosas importantes al terminar de correr. Bueno, tres. Estirar. Foto de postureo para las redes sociales, porque si no, no hemos corrido. Y tercero, Strava, que sin Strava parece que no hemos entrenado. Así que vamos a hacer las tres cosas y nos vamos a casa a comer. Que hay que seguir subiendo de peso, anda, que vaya tela, tío. En la bajada es normal que tire con lo que peso.